Hola, mi vieja, mira, justo, mamá, estoy en la tele, viste, ya no soy un fracasado, ahora soy un fracasado famoso. Bueno, chicos, este, fuera de, de broma, este, me alegro de ver tanta gente, caras, este, conocidas y unas muchas nuevas, este. Ha crecido realmente mucho el, el mercado de, de las telecomunicaciones acá en Argentina, y bueno, y es, es lindo ver que tanta gente prospere. Puntualmente elegí esta charla eh, basándome en algo que sea sencillo y más para esta hora que están todos medio dormidos. Este, están, están a los manotazos ahí, a los bostezos. Eh, en algo que sea sencillo de entender y basado en una experiencia real, que, que fue una solución que tuvimos que hacer sí o sí, si queríamos seguir avanzando y pudiendo este, hacer prosperar nuestro negocio, porque los proveedores incumbentes, que son Claro Telefónica, todavía no está Refefo funcionando, este, no, nos puede, no nos pueden dar más capacidad hace un año en la localidad base donde estamos. Entonces hay que buscar la forma de de mejorar eh, la capacidad que tenemos puntualmente. Bueno, ya les voy a contar un poquito la historia. Este enlace ya data de hace ocho años, ha ido sufriendo diversas mejoras a lo largo del tiempo, justamente siempre con la, con la idea de subsanar el, el inconveniente este, ¿no? Bueno, mi nombre es Luciano Gabriel Charzanás. Eh, con muchos ya nos conocemos, otros no, así que bueno, un placer. Eh, bueno, hablando de MikroTik, principalmente acá hay dos, dos cositas. Tengo experiencia desde el año 2004, que fue una gran suerte poder haber encontrado esta plataforma. Y después hay algo en lo que me voy a basar, que es algo que no muchos conocen, que es Atara, la Asociación de Trabajadores Torristas Antenistas de la República Argentina. Miren, le pusieron semejante nombre. Podrían haber puesto TA nomás, ¿viste? No, Atara. Bueno. Eh, la asociación básicamente eh, está profesionalizando a la gente eh, en el tema de subir a, a trabajar una torre, trabajar en altura, cómo hacer un, un buen cálculo de una base, cómo rescatar a una persona. Y es algo importante porque se toma con bastante liviandad. Veo, y ha pasado en muchos proveedores, y acá chicos estamos jugando con la vida. Me dicen, no, se me cayó una torre. Hace un mes, no, a mí se me cayeron dos. No se puede caer nunca en ninguna torre. Nunca. No se puede caer porque te puede pasar, en el mejor de los casos, que se haga pelota todo y bueno, esté arriba. Pero una torre tiene que estar bien calculada para que la persona que suela a trabajar este, no corra ningún riesgo. Bueno, esta fue la premisa. Nos encontramos con, con el apuro. Los chicos de, de la empresa nuestra, Ubnet, nos pusimos como locos a trabajar. Así que a veces funciona, ¿eh? eh bueno, este, Esto es más o menos el temario, lo voy a tratar de hacer rapidito. Este, si aplauden un montón, vamos a hacer un gran sorteo que es la cámara 4K de, de Microtic. Sí. ¡Ah! <laughs> bueno. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hablar rápido de esto. La asociación de. dale. La asociación de torristas se basa en, estos tres, este, en estas tres premisas: conocimiento, seguridad y justicia. Porque bueno, algo tienen, que, algo tienen que tener. Si no, no existe. No, fuera de juego. Conocimiento, ¿por qué? Por lo que dijimos, hay que, hay que subir sabiendo cómo hacer el trabajo. No nos podemos encontrar arriba este, con, con la herramienta nuestra, nuestro conocimiento, y quedar ante una situación paralizada. ¿Por qué? Porque yo creo que más de uno debe subir, ¿no? ¿Suben a las torres? Bueno, seguridad, subir seguro, cómo rescatar a una persona. Y justicia, esto para el que le interese desarrollar esta actividad, que deben ser pocos, pero el que quiera hacer esto empieza a tener en base a este curso. Parece que lo estoy vendiendo, pero en realidad soy un alumno más del curso que se hizo hace poco, junto con Seba, Agustín y otros amigos. Y la verdad fue muy interesante y aprendimos un montón de cosas. Justicia en el sentido de que hay un montón de normativas que no se conocen. Y por las cuales las personas que suben a trabajar arriba, por ahí en relación de dependencia, tienen que saberlas para poder este, saber qué, qué derechos tienen ¿no? y qué cosas, qué seguro necesitan, qué ley los ampara, qué cosas no pueden hacer. Bueno, esta es una fotito del último curso que se hizo, la vamos a pasar rápido. Fíjense el, lo importante que es subir con los EPP: ¿eh? casco, mentonera, faja, por ahí cosas que, que no, no, más de uno subimos así nomás. Este, bien. ¿Alguno sabe qué es EPC? No, no. EPP, Elemento de Protección Personal. EPC y ESP, ¿qué es? Bueno, esto es la protección colectiva. Son cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace más, en forma más eh, seria un trabajo y, y la seguridad perimetral. Si estamos montando, por ejemplo, una estructura, hay que vallar. Hay que delimitar, porque se si cae un tornillo de 30 metros y, y chau. Bueno, eh, eso es un poco las cositas que se ven en el curso, lo paso rápido. Ya hablamos del trabajo en altura, montaje con pluma y técnica de brazo libre, ya la vamos a ver esa, rescate en altura, nudos útiles y antenismo, que también sirven mucho para el para el wireless o las microondas, que es lo que más usamos nosotros, pero bueno, ¿cómo calcular realmente un cuarto de onda, un montón de cosas que por ahí no, no la sabe el que trabaja solamente con, con wifi? ¿Alguno tiene idea? Esto es un, un tramo, un mástil. ¿Alguno tí, tiene idea o, o puede decirme cómo se llaman las, las secciones de la torre? ¿Tienen idea? No. Bueno, las paso rápido. Porque, ¿ven? La idea del cursito este es bueno, empezar a saber cómo hablar en forma este, más profesional. Cosa que si nos encontramos en un trabajo con otra persona, hablemos el mismo idioma, tengamos los mismos códigos. Bueno, esta es la técnica de brazo libre. Seguramente voy a hablar con chicos que algunos la han hecho, montar tramo de tres metros este, sin el uso de una pluma. Ese es muy interesante, se ve. Es. Después hay otra técnica que se llama... Bueno, esta tiene otro nombre, la de brazo libre o mano cambiada. No sé si alguno la, ¿Alguno la probó. <laughs> se hacen todas las otras. Bueno. bueno, técnica de toalla libre. Por favor, acá es donde me escondo. Fíjense eso. Ese desastre, bueno, esa es la buena onda del curso. No tenía toalla y uno de los chicos hizo, la... hizo el chiste de comprarme una toalla de Barbie. Así que bueno, se la pasa bien ahí. Este, el único problema es que bueno, me metí al baño y había en un polideportivo unos negros de básquet, enormes, bo. me miraban los vagos, ¿viste? tuve que hacer el macho ahí nomás porque si no se iba a complicar. Bueno, eh, bueno pasa a lo que es el centro de la charla, eh, este radioenlace une las ciudades de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Eh, ya lleva 7, 8 años funcionando y ha ido mutando en, en diversas eh, ocasiones en base a necesidad. Bueno, estos son los valores. Eh, tenemos una distancia de 60 kilómetros, este, la mayoría del enlace va por mar. Eh, son alturas relativamente buenas para, para hacer un enlace de estas características. Es muy complicado el clima. ¿Por qué? Porque. No se da en Argentina, no sé si alguno tiene algún radioenlace sobre el Atlántico, es muy difícil que, que se dé la posibilidad de poder hacerlo sobre el mar Atlántico. En nuestro caso en Caleta es justamente una gran bahía, Caleta porque es invertida una bahía y permite pasar por el agua. Y en pocos kilómetros podemos encontrarnos con distintas temperaturas, distintas presiones, bancos de niebla, refracción, fading y un montón de otros fenómenos que molestan, eso. o sea, son tremendamente molestos y nocivos y se comporta totalmente diferente a la forma de calcular un radioenlace terrestre. Fíjense cómo sube tres metros entre marea y marea y eso genera una serie de fenómenos realmente bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, molestos. Es un clima muy loco porque de 65% de humedad, pasamos a tener un verano totalmente seco y este enlace tiene que funcionar siempre. Bueno, no, no les puedo precisar el año porque ya la verdad se me, se me fue de la cabeza en otras presentaciones, por ahí si los buscamos este, lo podemos encontrar. Esto fue el inicio con 802.11A cuando se usaba el CSMA con, colisión, con control de colisiones. En esa época, este enlace que tiene 60 kilómetros más o menos. Teníamos una señal promedio de 62 dBm, pasábamos solo 5 megas en esa época que sirvieron para, para, que, podamos, para que nos desarrollemos en, en aquel momento y, y hoy estemos acá. ¿no? Teníamos un ping entre 7 y 20 milisegundos, una pérdida bajo carga del 12%, era muchísimo. Y el CSQ, bueno, era estable. Esto era, este era un enlace que estaba en el mismo lugar con una polaridad simple. Bien, pasó que Ubiquiti, eh, dije la prohibida. Por segunda vez. Sí, la, la primera vez estaba el dueño, Arnis, y me miró con una cara como haciendo... Bueno, eh, esta. Aplicaron nb 2 y realmente hubo una mejora increíble. Eh, con el mismo equipamiento, sin reemplazar nada, pasamos a tener por el mar 16 megas contra 5 megas. El ping se mantenía dentro de todo para esa situación bastante bien. La pérdida bajo carga bajó. Pero ten, seguimos, hasta hoy, hasta el día de hoy, que lo reemplazamos, ya van a ver, tu, seguimos teniendo hasta hace muy poco, el problema de los microcortes. O sea, siempre el enlace tenía un uptime máximo de tres días, dos días, depende si había una buena semana de cinco días, pero cuando baja la capacidad, por más que no se corte el enlace, el cliente final que está detrás de ese enlace se da cuenta del, del, del problema, ¿no? porque justamente empieza a haber una falta de, de throughput y bueno, se deriva en un mal servicio. La última actualización que se hizo antes de pasar a la que vamos a ver ahora fue bueno, actualizar por equipamiento de NN, comparado la doble polaridad, usando también TMA como acceso al medio, y mejoró en general a 45 megas desde el último, que eran 16 megas. Bien, vamos un poquito a C. Eh, es casi la misma premisa que tiene el N de buscar mejorar un poco la, la modulación en fin con una codificación mejor y haciendo mejor procesado de señal eso es un poco el avance de hace que no voy a hablar mucho porque ya David de, este, de Perú va a hablar bien sobre eso y, eh. bien esta es una reglita que más matemática no porque ya, ya aburre pero es la regla de eficiencia espectral en la cual nosotros podemos si algún día queremos apreciar cuánto es realmente la mejora de un, de un protocolo sobre otro. O sea, haciendo este calculito decimos, bueno, tenemos tantos bits más de eficiencia en, en nuestra norma, ¿no? Y bueno, y haciendo ese cálculo con nuestro enlace llegamos a la capacidad, bueno, el, el, el teorema de Shannon, bueno, nos dimos cuenta de que Shannon nos alcanza. Ya no nos sirve para nada. Tenemos que actualizar. Bien. Bueno, se rieron, qué bárbaro, son más duros que la mierda. Bien. Bueno, una de las de las grandes, este, no sé si llamarlo ventajas, es lo que hay. Es lo que se hizo y lo que se definió en la norma. Tenemos eh, ahora 256 QAM versus los 64 que teníamos en estándares anteriores, ¿no? En lo que sería la múltiple entrada, tenemos ocho cadenas espaciadas contra las. 4 que tenía N, hay una diferencia grande en AC, que ahora ya no se divide más por frecuencia. Siempre en las normas anteriores se dividía en cada subportadora, dividiendo en el canal disponible, teníamos un canal de 20 MHz, se dividían las portadoras, por ejemplo, eran 4 de y muy, te daba, no sé, 7, algo MHz más el intervalo de guarda. Acá simplemente se manda todo junto sin ninguna división espacial pero la división se hace por tiempo, como si fuera un time slot. Es por eso que anda realmente mucho mejor. Bueno, esto es el último, no sé si llamarlo avance, pero también es otra cosa que hicieron. Es peligrosa para, el, para los vecinos, el espectro se lo, se lo come todo, pero bueno, hay canales en 80 contra los 40 del N. Bien, vamos a pasar rápido esto. Como verán, hay una mayor, este, la cuadratura es, es cada vez más redondito, obviamente es más difícil interpretar un símbolo eh, tan complejo como este, pero bueno, si tenemos las condiciones dadas y negociamos a esta a tasa, esta con esta portadora vamos a tener eh, un desempeño óptimo en cuanto a capacidad. Bueno, va un poco con la historia del, de los equipos que elegimos para, para probar, ¿no? O sea, realmente empezamos mal, empezamos gastando toneladas de dinero en equipos caros, y fuimos probando del más caro al más barato. Y nos fuimos dando cuenta que no necesariamente es tan, tan fantástico como dicen en las hojas de datos de los grandes equipos. Por ejemplo, empezamos probando con un Radwin 2000 C ⁇ plus No sé si alguno lo ha probado, lo ha utilizado. Es un muy buen equipo, pero tenemos el problema de que acá tenemos 60 kilómetros sobre mar. Necesitamos más que nada una potencia alta de emisión y también necesitamos que el, que el, que el receptor, o sea, lo, eso se llama receptor discreto, que ese receptor justamente tenga la suficiente sensibilidad para poder trabajar con esa potencia. No me sirve de nada tener una emisión de 2 watts cuando en realidad el receptor no, no es capaz de escuchar a esa frecuencia sin llegarse a aturdir. Entonces no sirve de nada. Pero bueno, en el caso puntual, este es un equipo que está en el orden de los 40 mil pesos más o menos, más o menos, solo el equipo. Doble polaridad, la realidad es que pudo llegar a concretar el, el enlace de punta a punta, pero no era estable, se caía, duraba 6 horas, se cortaba, no sirve, era igual que lo que ya estaba dando. ¿Qué pasa con estos equipos? Tienen una potencia máxima de 25 dBm, cuando empiezan a modular más arriba, cae la potencia. En un enlace tan largo, no sirve. Esto es otro gran equipo que muchos lo deben tener, un PTP 600, también muy caro, no funcionó. Se aprobó este también, que está haciendo mucho ruido, mucho, tiene muy, mucho auge. Eh, sobre tierra da grandes resultados, pero sobre mar no sirve. Por lo menos a nosotros no nos funcionó. Ese es el feedback que les puedo dar. No me... No, por ahí no estoy siendo demasiado técnico o aportándole muchas cosas, pero bueno, el grado de conocimiento que tienen es enorme y, y tal vez sería al, al cohete hablar de, de cosas demasiado técnicas porque ya vienen acarreando una experiencia de hace muchos años. Simplemente espero que les sirva lo que nos, nos sirvió a nosotros para no pasar por todo este proceso. ¿no? Este tampoco funcionó, o sea, funcionó a medias. Dijimos basta de fracaso, stop, basta de fracasear. Bueno, y elegimos este equipo. Lo probamos tarde, realmente. Y nos sorprendió. Si vieran el bailecito que hice cuando. Probé todos los otros, no funcionaban nada. Vieron, vieron como hay la José María que hace así, salta, zapatea. Todo, sí, salté, grité, todo. Es increíble. Esta es una de las puntas sobre una C45 con una parábola de 32 dB. ¿De un plato marca Hyperlink o lcom Y bueno, y vamos a los resultados. Eh, fíjense, se ve desde ahí lo que pasó esto. ¿Se puede leer? 378 megas en 60 kilómetros sobre el mar. Cuando los otros equipos dijimos, el, el Air Fiber X creo que fue el que más se le acercó con 70 megas, una cosa así. ¿El resto tiraba 45? Sí. No, 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 UDP. UDP. Ahí hoy hago una pausita rápida. Hoy estuvimos hablando con varios compañeros por el tema de si hacer. Sí, ahí con, con, los, sí. con Raúl también, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer un T fiable? ¿Cómo saber? No, porque algunos dicen: no, UDP es un protocolo que manda, 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 pero no tengo fiabilidad, no es real. Bueno. Sí, está bueno para hacer la capacidad bruta de traspaso de radio a radio. ¿Por qué? Porque TCP depende del procesador. Estamos limitados a lo que nos pueda dar el procesador. Y no solo eso. El radio estaría haciendo el control de retransmisiones. O sea que no es fiable hacer TCP de radio a radio. Sí, nos va a dar un resultado bastante aproximado. Es bueno hacer TCP si tenemos una máquina potente en cada punta abajo del radio. Ahí sí aconsejo hacer TCP porque... Bueno, después hay una foto donde van a ver, creo que se hace un test en TCP y van a ver que acá da como 410 megas y acá solamente pasan 370, una cosa así. Eso es justamente lo que no puede pasar el radio por, por, el, por el drupeo TCP que hay. Bueno, acá se ve que dice 58 kilómetros. Fíjense la modulación que tiene. Esto piensen que va sobre el mar, que es realmente muy complicado un entorno así y bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de experimentarlo y, y de tener que necesitarlo. Eh, bien, acá a lo que preguntaban, el test UDP, 367 megas más o menos de, de máximo, fíjense acá está, 420 dentro del bridge y 368, es realmente importante la cantidad tirada que hay de... de... no recuerdo si hay fast y Fast Track. No recuerdo, calculo que sí porque creo que viene por defecto. No se ha probado, se hizo muy reciente, es más, la presentación con mucha responsabilidad se hizo hace seis meses. No, anoche con la cerveza encima. Estamos ahí, no, bien. Eh, bueno, esto es una pequeña pruebita para que vean eh, que realmente es estable. Esto rojo es un test que se hizo en el sentido inverso. Acá hay otro fenómeno bastante importante que es de la zona de Fresnel, de la famosa zona de Fresnel. No traje fotos para mostrarles de, lo, de, de las puntas, pero una, la punta de Comodoro Rivadavia, tiene un cerro adelante que solamente es 10 metros más bajo que el cerro donde estamos haciendo el punto a punto. Está justo en el medio. Y es increíble porque mandando información desde ese cerro es poco lo que se abre. La onda en ese creo que es un kilómetro de cerro a cerro que pasa realmente bien, pero a la inversa, viniendo desde allá para acá, eh, es mucha menos la recepción. Acá está clarito, ¿Eh? pero bueno, en este caso, como lo que queremos es enviar para Comodoro Rivadavia, nos viene bien. Bueno, ahí un poco los resultados, si los, si los quieren mirar. Fíjense que a todos les puse la marca menos a Lear Fiber, ese podrido. Vi que hay alguna soltera por ahí. No, no me voy a zarpar. Bueno, se rió bajito. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y si alguno tiene una pregunta que hacer, acá estamos. Preguntas? No. Bueno, gracias, Luciano. Esto fue todo por hoy. Ya no hay más presentaciones hasta el día de mañana. Los esperamos mañana de nuevo a las nueve.